Así está la cosa partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. No lo intentes ni te interponga. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si todo en nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta. Para nosotros es muy, muy importante que ustedes se movilicen, que fortalezcan sus redes sociales, que se den cuenta que en la unidad reside la fuerza de los pueblos, que hay que seguir ganando terreno contra las oligarquías nacionales, que hay que seguir ganando terreno en la lucha por lo popular, por las luchas del pueblo, y que para nosotros su lucha en las calles moraliza tremendamente la adversidad que estamos enfrentando aquí en Honduras. La gente tiene mucho agradecimiento por las movilizaciones ya realizadas en Buenos Aires, bueno, y en Argentina, todas las expresiones de solidaridad, los medios de comunicación que han cubierto la situación acá, y déjenme pedirles que las mantengan hasta que esto sucumba, porque esta no es la lucha de Honduras, sino que esta es la lucha de los latinoamericanos y de los hombres libres del planeta Tierra.